martes 18 de octubre del 2022. Hoy amaneció completamente mojado. Yo creo que ni siquiera en julio o en agosto hemos tenido días así tan húmedos. O al menos yo no los recuerdo. Pero la cosa es que yo me desperté, escuché el sonido de la lluvia. Siempre lo primero que hago cuando me despierto es escuchar si es que los carros generan ese sonido típico de pista mojada, o me paro a la ventana también para ver, ¿no? Y entonces hoy está completamente mojado, pero yo ya estaba decidido a salir. Hoy iba a salir en la bici en montaña, la bici en las ruedas gordas, y como iba a hacer un entrenamiento aeróbico, extensivo, plano, entonces dije, no, yo igual salgo. Y salí, pues, ¿no? Pero la verdad es que a los 10 minutos yo me arrepentí, porque ya estaba completamente empapado con la casaca, el culote completamente mojado, las medias, las zapatillas mojadas y muerto de frío. Entonces, pero bueno, ya estaba en la calle, entonces cuando uno está ahí ya simplemente sigue pedaleando, ¿no? Entonces salí nomás y bueno, a aguantarme, ¿no? O sea, y encima estaba lluvioso en la primera parte del rodaje, al medio por Pachacamac, medio que se calmó un poco, pero cuando llegué a Lurín, a esta zona que estamos viendo, otra vez estaba lleno de barro, ¿no? Entonces yo la verdad que me aluciné, ya como que estuviera pues en la París-Roubaix el año pasado, esa que ganó Colbrelli todo embarrado, ¿no? Algo así fue el rodaje hoy. Bueno, pero al margen de eso, entonces me fui a un sitio nuevo, me fui a Lurín, ahí a esta zona de donde está Macrópolis. Y todo esto porque los amigos de Milimétrica pues el fin de semana fondearon y se fueron para esta zona, ¿no? Siempre ahí buscando rutas inéditas. Ahí Carlitos es el más entusiasta en buscar nuevos lugares para pedalear. Entonces ahí Carlos había encontrado esta zona y llevó a todo el grupo y la pasaron muy bien los muchachos. Entonces yo dije, no, yo tengo que ir también a conocer, pero como yo no puedo fondear los sábados con ellos porque yo ese día me dedico a correr, porque si no corro ese día, de ahí no tengo más días en la semana para sumar kilómetros corriendo, entonces no he podido fondear con ellos. Pero dije ya, yo el martes que tengo que hacer mi rodaje aeróbico, me voy a esa zona, ¿no? Entonces por eso es que hoy día salí aún con el piso mojado, porque si no, ya cuándo lo iba a hacer, ¿no? Entonces al final me fui a esa zona, de frente en la auxiliar de la Panamericana Sur, pasando Pachacamac, Lurín, y de ahí a la izquierda en la avenida Olaya, y de ahí uno llega hasta acá, ¿no? Entonces el lugar la verdad es que bastante simpático, ¿eh? O sea, mala suerte la mía de haber llegado justo en un día lluvioso, pero yo creo que es un buen sitio para entrenar. Si uno quiere hacer un fondo plano, sin mucha elevación, sin escaladas, entonces un ida y vuelta hasta acá es un buen lugar. Y ya bueno, cuando me estaba regresando, ahí encontré que había pues esta subidita ahí, justamente había un cartel que decía caseta de ventas de Macrópolis, arriba en una colina. Entonces dije, esta subida se ve simpática, vamos a ver de qué longitudes. Entonces yo subí, me la trepé todita, fui obviamente súper suave, a baja intensidad con mi piñón 36, pedaleando en molinillo, así muy suave, porque era un día pues de rodaje aeróbico, no quería hacer ninguna serie en ese momento, así que subí muy, muy tranquilo. Pero esa subida me pareció muy bonita, bueno, ahí se ve toda la vista, se ve todo Lurín, ¿no? El asfalto muy bueno en esa subida, inclusive hay unos arbolitos. Entonces, esta subida muy simpática. Yo creo que cuando regrese aquí voy a hacer alguna serie, ¿no? O a tratar de hacer un buen esfuerzo en esa subida. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice el Training Peaks, porque yo subía y no sabía en ese momento pues qué tan larga era, ¿no? Asumí que no era muy larga porque la caseta de venta se veía desde abajo, entonces al final yo dije, no, esto no debe ser muy largo. Pero bueno, ya después llegando a casa y habiendo lapeado la subida, aquí tengo los datos, a ver qué dice el Training Peaks. Dice que medía 0,97 kilómetros, o sea, digamos un kilómetro para redondear, ¿no? Un kilómetro exacto con una pendiente promedio de 7,5. Ahí justo llegué, coroné, se acabó la pista, me di la vuelta y ya me regresé. Entonces, un kilómetro al 7,5% de buen asfalto, que para mi mala suerte estaba todo mojado, así que ni siquiera pude bajar rápido como para jugar un poco a los descensos. Y lo hice en 7 minutos 10 con 176 watts, sumamente suave. Y bueno, después de eso ya pues regresé, en la pista súper mojada, y eso sí era peligroso, estaba todo embarrado, muy resbaloso. Por momentos me subía a una vereda para avanzar más rápido. Y después, bueno, la parte de Lurín a esta hora también es muy caótica, la verdad, mucho tráfico en Lurín, ¿no? Y en esa avenida que lleva hasta Macrópolis, la verdad es que había algo de tráfico, ¿no? No lo noté peligroso, pero sí había bastante tráfico, habían buses, porque me parece que hay ahí pues fábricas, hay mucha gente que trabaja, entonces hay buses que llevan al personal hasta ahí, entonces sí hay tráfico. Yo me imagino que un sábado, un domingo, de repente no es así, sobre todo un domingo, ¿no? O sea, para ir a fondear un domingo hasta allá yo creo que está muy bien.
Y luego, como decía, pues en Lurín, mucho tráfico, había zonas en las que yo no podía pasar, o sea, había más tráfico que en el centro de Lima, me parece, ¿no? Más tráfico que en el centro financiero de San Isidro. Pero en fin, bueno, también quería aprovechar hoy día para responder una consulta de un suscriptor, que dicho sea de paso, yo estoy siempre muy agradecido de los televidentes que dejan comentarios, consultas, porque pues da motivo para comentar algunas cosas también, ¿no? Entonces, aquí me escribió el televidente Serx al Instagram y él me dice que él es fisicoculturista, le gusta el gimnasio, full pesas, pero que por el tema del 73 se ha entusiasmado con el running, con el ciclismo, ¿no? Entonces el running ya lo está practicando, inclusive ha hecho una maratón, y el ciclismo también, pero lo que él se pregunta es si uno puede, si no tiene bicicleta para salir a la calle, ¿uno puede entrenar ciclismo en una bici estática? Y bueno, pues en mi opinión, claro, claro que se puede, ¿no? O sea, obviamente pues el ciclismo no es solamente dar pedales, es un deporte más complejo que eso. Es dar pedales, sí, es desarrollar la parte aeróbica, pero también es tener habilidad sobre la bici, dominar tu máquina, saber rodar con más personas, enfrentar las dificultades del terreno, del clima, ¿no? Entonces, esa parte sí, obviamente no vamos a poder desarrollarla en una bici estática, pero toda la parte aeróbica sí es posible hacerla. Y claro, se puede trabajar sin problemas, ¿no? Y si uno no tiene cómo medir todo esto, bueno, entonces lo único que nos queda es usar la percepción de esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que si es que uno se da el trabajo de aprender a identificar las distintas zonas de intensidad por percepción de esfuerzo, sí es posible que en una bici estática puedas desarrollar tu ciclismo, al menos hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Y bueno, ese fue el rodaje de hoy, bastante largo, interesante, súper frío y húmedo, pero es lo que tocó hoy día, ¿no? Ahora sí, a la casa y a trabajar.